Atándeme por poquito, dale que no soy yo. Estamos en un restaurante bien tradicional aquí en Morelia y contentos de lo que sucedió esta noche en el evento de Triple A Verano de Escándalo. Quería hacer por lo menos un criatura de la noche, aunque sea corto, quería hacer el reporte. Salimos de la arena, venimos directo con mi equipo de televisión por acá, la licenciada, presidenta de Triple A, contenta con el evento, casa llena, Verano de Escándalo, muy alegre, la sintonía en los números de Twitch muy en altos, la calidad luchística muy pero muy buena, así que muy contento con eso. Los muchachos y las muchachas se arriesgaron al máximo, fue un evento tremendo. El evento fue trending en México, los Young Bucks estaban trending también. Hablé con ellos, dieron una lucha pero tremenda, brutal, contra Pentagón Jr. y con Phoenix, fue algo impresionante. Quería compartir con ustedes esto. Estoy en lo que es el patio de este restaurante precioso, les quiero mostrar parte de donde estamos cenando. Qué lindo, tiene música romántica, pasándola muy bien, contento, cansado pero contento. Los Young Bucks dieron una lucha tremenda, me gustó más que la de Double or Nothing. Los Lucha Brothers reconquistan el título, yo creo que eso fue tremendo porque nadie esperaba que los Young Bucks iban a perder los títulos hoy. Dieron tremenda lucha, hablé con ellos, muy contento del rendimiento que dieron los Young Bucks, contentísimo, hubo un tope tremendo que se disparó Phoenix, wow, casi en la cuarta fila, eso puede ser muy peligroso. El lance que se tiró, se disparó desde arriba, de la torre más alta, Aerostar, wow, yo creí que se había lastimado. Así que tenemos nuevos campeones mundiales en parejas de AAA, casa llena, trending el evento, y muy contentos porque Dave Meltzer, ustedes saben que con él no ha tenido la mejor relación, pero yo quiero agradecerle, I want to thank Dave Meltzer for his comments about my play-by-play, I want to thank you, sir. Darle las gracias a él, yo no soy persona de rencor o estar en guerra con nadie, y Dave Meltzer dio un elogio de que aunque no entendieras español, chequearas el play-by-play en español, lo que yo hago, y dijo que yo soy como el Jim Ross en español, lo cual no es vanidad, lo cual no me hace sentir, wow, qué bárbaro, esto que lo otro, pero viniendo de Dave Meltzer, yo le agradezco mucho. La gente muy contenta con el evento. El comentario de Dave Meltzer, todos ustedes me han enviado copias de lo que él escribió y muy contentos con eso. El dueño de AAA, Dorian, habló conmigo, contento con el resultado del evento. Los fanáticos se tomaron fotos con nosotros, muy pero muy contentos de lo que se llevó a cabo. Así que voy a hablarte de lo de EC3. EC3 ha estado bien disgustado, se le había prometido ciertas cosas y él está aprendiendo que muchas veces se te promete algo, pero no hay garantía de que va a ser a tiempo corto, de que se va a lograr. Es un negocio donde cambia las cosas. EC3 es un luchador joven, con buena estampa. Yo creo que tiene tremendo destino. Me gustaría ver que Vince hiciera algo sólido con él. A ver si logro aguantarlo mejor. Tengo lo otro, pero estoy súper cansado, está en el carro. Pero sí quería compartir con ustedes. EC3 se merece una oportunidad. Ustedes lo han pedido, el público lo ha pedido. Yo creo que sería un desperdicio enorme de que no se le diera la oportunidad a EC3. Deja ver si logro leer algunos comentarios de ustedes. Marco Bellman dice, nos vemos en Triple Manía. Marco ya dice, provechito, Wendy Ramos está con nosotros. Si es Wendy, la pastora, mi hija espiritual, bendiciones. Roderick Juanca, hola Hugo. Nicolás González Hardy, hola Huguito, buen verano de escándalo. ¿Cómo sigue Aerostar? Pues mira, te vas a sorprender. Eso fue lo primero que yo averigué. Estaba bien, estos muchachos son como hechos como si fuera de goma.
Y está bien, yo creía que se había, perdón la palabra, se había medio matado, porque si no lo viste, tienes que verlo. Hubo espectacularidad en los lances. ¡Wow! Hay una nueva campeona, Reina de Reinas, Keira, en una triple amenaza con la chica Tormenta y Lady Shani. Logra Keira coronarse campeona. Obviamente, nuevos campeones mundiales, los Lucha Brothers. La lucha estelar, vimos cómo de momento. Un baño de sangre entre las leyendas Dr. Wagner Jr. y Brudemont Jr. Brudemont Jr. estaba casi desmayándose en los camerinos, mucha pérdida de sangre. Estaba yo un poquito preocupado por mi amigo Brudemont Jr. Había perdido demasiada sangre, mucho calor en la arena también. Así que la victoria se la lleva Wagner Jr. y Psycho Clown, preparando el terreno para Triple Manía. Así que te hablé un ratito. Voy a cenar y espera en los próximos dos días más o menos, va a haber una sorpresa grande de Triple A. Sabes que vamos a estar septiembre 15 en la arena más famosa del mundo, el Madison Square Garden, pero vas a ver otra noticia tremenda. Pronto te damos la fecha de lucha a Campo 5, nuestra empresa en GCW, y pronto también nuestro promotor Edwin Vázquez Ortega y este servidor te vamos a decir la fecha y nombre de la cartelera para Puerto Rico. Y vamos a darle a ustedes algo brutal con tremendas historias. Los quiero mucho, los bendigo y nos vemos, ¿ok? Un atangana y por poquito y feliz día de padres a todos.